Hola, soy Eric Gibo, ericgibo.com, y hoy estoy en compañía de, no me ha dicho el nombre, para hablarte de modificadores de luz. Aquí tengo este flash Westcott FJ400 que ya había presentado en mi canal YouTube, pero detrás tengo varios modificadores de Westcott para que tú veas la diferencia. Quiero dar las gracias a mucha gente. Primero, a Arturo Maceda del canal YouTube Social Arte, que me ha prestado su modificador Westcott. Yo tengo algunos míos, pero esto él los tiene todo porque es embajador de Westcott. Te invito a suscribirte a su canal YouTube si no lo has hecho aún. Y gracias a Juan de Foto Estudio Valencia, que me deja el espacio. Gracias a ti. Bueno, también es Arturo. Vale. Así que empezamos. Bueno, los ejercicios siguientes, puedo llamar ejercicio. Primero voy a hacer un disparo con el flash, solo con el bol, para que el efecto de la luz súper dura. Hay un término que no me gusta, pero no voy a conseguir que la gente lo cambie porque hace años que se dice, es el término luz dura, porque hace que la gente confunde con sobreexposición. Deberíamos hablar de sombras duras, marcadas, ¿vale? Pero bueno, siempre se ha dicho luz dura, luz suave, pero realmente se refiere a el aspecto de las sombras. Así que haremos una foto con el flash pelado, digamos, con el bol nada más. Luego probaremos la Rapid Box L, que es súper grande, que ya la presenté en mi canal, que tiene 48 pulgadas, es decir, 1,22 m de diámetro. Luego la Rapid Box rectangular de 3x4 pies, que son 90 centímetros por 1,20. Y luego dos Beauty Dish, el de Manny Ortiz, que es un Beauty Dish, se llama Beauty Dish, pero verá que no es el típico Beauty Dish clásico que te puedes imaginar, ¿vale? De 90 centímetros de diámetro, que son 36 pulgadas, y el Beauty Dish de Joel Grimes, de 24 pulgadas, que son 60 centímetros de diámetro. Todo eso de Westcott. Y de paso te enseñaré cómo se abren, porque es el sistema, lo que se llama el Rapid Switch, que es muy interesante porque se puede usar en multis flashes, marcas de flashes, según el adaptador que tú pongas, y sobre todo lo rápido que se abren. Si quieres echarme una mano y vas a comprar algún tipo de equipo fotográfico, videográfico o accesorio, si lo haces en fotoka.es, como pone en pantalla, te agradezco poner el voucher FTK-Gibo, porque eso me da una pequeñita ayuda y también tú recibes un regalito con tu pedido. Muchísimas gracias. Seguimos. Bueno, como puedes ver, aquí está la montura y sencillamente se puede quitar y poner otro tipo de montura. Eso es una montura Bowens, tipo Bowens, y lo voy a montar sobre este flash que tiene el mismo. Si tuviera otra marca de flash, cuando tú pides el modificador, pues encargas uno con la montura tuya, ¿no? Pues sencillamente se monta así, y la genialidad del sistema, sencillamente voy a empujar aquí y ya está montado. Luego vamos a ver las telas y tal, pero es así de fácil que se monta, ¿vale? En este caso lleva dos telas, una tela interior que se va a poner aquí, tac, 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 tac. ¿Eso para qué? Para equilibrar la cantidad de luz que sale del centro con los bordes, y luego tiene la de fuera, que es para pues, equilibrar también y suavizar toda la luz y repartir la luz, ¿vale? Es muy sencillo de utilizar. Bueno, aquí delante también se podría montar un grid, que es un panel de abeja para direccionar la luz, ¿vale? No lo voy a enseñar porque sería el vídeo muy largo, pero que sepa que también se puede comprar este accesorio, ¿vale? Hay que tener en cuenta que un modificador es eficaz hasta más o menos el doble de su diámetro. Significa que voy a tener que desplazar un poquito la distancia siempre para darle una cosa justa en la comparativa, ¿vale? Porque si no, claro, uno dice, no, es mucho más suave que el otro. No, voy a intentar siempre poner más o menos una distancia relativa similar, ¿vale? Obviamente el hecho de mover la distancia del flash me cambiará la cantidad de luz que va a llegar, así que tendré que regular la potencia, pero voy a hacer siempre la misma apertura para tener la misma profundidad de campo. Voy a trabajar al 5,6 y jugaré con la potencia del flash para que la exposición sea la correcta, ¿no? Pero obviamente si el flash está más cerca o más lejos, pues va a cambiar.
Que sepas que cuando multiplica la distancia entre el sujeto y el fla por 2, divide la cantidad de luz que llega por 4. Y al revés, cuando tú la acercas a la mitad, pues multiplica la cantidad de luz que le llega por 4. Así que es importante, cuando el fla está muy cerca, estar bien calculando y no mover. Ya no se va a mover, ya hemos llegado a un acuerdo, ¿vale? Sí, sí, lo sé. Eso es la inversa del cuadro de la distancia, pero ese término me parece científicamente correcto, pero humanamente absurdo. Yo prefiero explicar de forma sencilla, así que incluso los que no les gustan las matemáticas lo pueden entender, ¿vale? Me apunto a los que no les gustan las matemáticas, aunque las use, ¿vale? Estoy con el bol nada más. Sí, está un pelín más lejos, lo podría pegar aún más, pero ya no tendría sentido porque creo que nadie usa un bol así porque te queda totalmente ciego, ¿no? He regulado la potencia y vamos a hacer la foto. Y ahí, como puedes ver, sobre todo en el cuello, vas a notar cómo la sombra es totalmente dura, marcada, la nariz igualmente. ¿Se puede hacer foto con un bol así? Sí. Pero en ese caso, tiene que orientar la luz para que las sombras estén pegadas a la base de la nariz o al cuello, lo que sea, para que no sea tan marcado. Pero para que tú veas la diferencia, lo he hecho así, para no cambiar la relación de orientación y todo, y comparar con el resto, ¿no? Pero así, tú ves lo que se llama luz dura, ve que no está sobredispuesta, he tenido que bajar muchísimo la potencia del flash, pero sí ves cómo las sombras están totalmente, totalmente marcadas. Bueno, prueba con el Westcott, el Octobox, el L, el Rapidbox. Vamos a hacer una foto para que tú veas. Y allí puedes analizar la foto, ve que es una foto con una luz extremadamente suave, las sombras están marcadas, pero realmente ligeramente marcadas, se ve en el cuello y todo. Realmente es una suavidad realmente buena, ¿vale? Ahora estamos con la Rapidbox rectangular, 3x4 pies, y te vas a dar cuenta que el aspecto de la luz va a ser muy similar porque la superficie es muy similar, ¿vale? La diferencia es que realmente por su forma está más adecuado quizá para cuerpo entero o medio cuerpo, por la forma del softbox, ¿no? Pero realmente el aspecto de luz es muy, muy parecido, ¿vale? Tomo la foto y puedes ver que cuando... de hecho, llega quizá un poquito más de luz. He medido otra vez, pero es muy similar, ¿vale? Quizá podría bajar un pelín la potencia, pero las sombras son muy parecidas, lo que sí me va a permitir iluminar pues más superficie, ¿no? Mirando bien, bien, bien la base de la nariz, diría que esta es un pelín más suave la sombra, un pelín menos marcada, ¿eh? Similar, pero un pelín menos marcada. Ahora vamos a mirar los Beauty Dish. Primero el Manny Ortiz, que es fotógrafo, trabaja con Westcott y hicieron un modelo según sus gustos, ¿ok? Ese tiene varias cosas. Uno es que tiene una plaquita dentro que permite repartir la luz de forma diferente y luego tiene delante una tela. En el momento que tú pones esa tela delante, ya es una softbox, diría que casi normal, ¿vale? Lo interesante realmente del Beauty Dish es cómo va a marcar, la forma de marcar las sombras cuando está sin esa tela delante. Y así que yo te lo voy a presentar en plan Beauty Dish y no en plan softbox. No voy a usar la tela. Bueno, haremos una foto con la tela, ¿vale? Ok, pero para darte una idea del aspecto, ¿vale? Ahora mismo, usado sin la tela, como Beauty Dish, no está correctamente orientado. Normalmente un Beauty Dish, lo mismo que cuando tiene el bol nada más, se pone casi en el eje de la persona y un poco por encima de la cabeza, ¿vale? Picando un poco, ¿no? Por eso tú vas a ver que la sombra es dura, ¿no? Y eso es la razón. Pero el Beauty Dish lo que te hace como una concentración de la luz en el centro, de ahí el nombre Beauty, que se usa muchísimo en fotos de cosmética, por ejemplo, ¿no? Pero como tú ves, la sombra sí está marcada. Obviamente, si lo oriento perfectamente, tengo ese aspecto muy central y luego una caída de luz por los bordes, ¿vale? Bueno, ahora estamos con la tela delante y vas a ver la diferencia. Y
Como puedes ver, la sombra está marcada, pero vuelve a ser similar a una softbox más natural, ¿no? Más suave, ¿no? Pero también ves que en los pómulos hay más luz que cuando era, como que resalta. La diferencia de luz entre la cara y el cuello es bastante importante, se nota. Es que realmente son sutileza, pero están, ¿no? Según lo que tú vas a hacer, te puede interesar una cosa u otra, ¿vale? Pero ve la diferencia. Lo bueno de ese Beauty Dish es que el hecho de poder usarlo con o sin la tela delantera te va a dar versatilidad, ¿vale? Ahora vamos a probar la versión de Joel Grimes, que es más pequeño, 60 centímetros. Ambos, tanto la versión Manny Ortiz como este, existen en interior blanco como en interior plata. El de Manny Ortiz era la versión plata que has visto y ahora es la versión blanca. Va a ser lo mismo, prueba con y sin tela. Vamos a empezar primero sin tela. Bueno, te vas a dar cuenta que tiene lo mismo, el carácter Beauty Dish. Lo he puesto más cerca, ¿vale? Porque es mucho más pequeño y me parecía lógico, ¿no? Para que la comparación fuera justa. Pero ves que como la nariz está marcada, pero lo veo más suave porque también está un poco más cerca, ¿no? También fíjate cuando tú pruebas un Beauty Dish, el aspecto que da en los ojos, ¿vale? Ten en cuenta también que eso tiene un interior blanco y el otro era plata. Por eso no son comparables, no son comparables, ¿vale? Bueno, al igual que el de Manny Ortiz, dentro tiene una pieza metálica, un círculo metálico que puedes o no poner según tu gusto para dar ese aspecto Beauty Dish. Lo que da aún más versatilidad al asunto, tiene tres opciones, con o sin el disco, más con o sin disco, con o sin la tela delante, con disco sin tela, sin disco con tela, y etcétera, etcétera. Tú calculas las combinaciones, ¿no? Vamos a hacer una foto para que tú veas la diferencia, ¿vale? Y como puedes ver aquí, pues la sombra vuelve bien, está marcada en la nariz, el cuello aún más suave, ¿vale? Pero ves, igualmente tiene más luz en lo que es la cara y una caída por los lados, ¿vale? Típico Beauty Dish, pero no tan duro porque está la tela delante, ¿vale? Obviamente, al acercar o alejar los flashes, eso ha afectado la caída de la luz, ¿vale? Pero obviamente, para comparar, no hay otra opción que estar modificando eso, sino sería un poquito injusto. Hay que intentar usar el modificador como hay que usarlo. Aunque yo no haya alineado perfectamente lo que es el flash para que tuviera la sombra como se marcaba, pero sí, yo creo que más o menos te da una idea. Bueno, como puedes ver, no es un tema de que hay una softbox que es mejor o peor que otra, es un tema de gustos personales. Obviamente, hay gente que le gusta las sombras duras. Yo no soy muy de eso, hay otros que le encanta ese tipo de sombras. Lo importante es que tú seas consciente de cuánto puede modificar el aspecto de la luz el modificador, nunca mejor dicho, que vas a utilizar. Y por eso es importante que elijas uno que corresponda a tus gustos. Yo soy de softbox grande porque me gusta la luz suave, poner cerca, inconveniente. Bueno, cuando pones cerca, iluminar un cuerpo entero es complicado, por eso te hace falta una softbox grande. Si pones lejos, cubre más, pero la caída de la luz es más lenta. O sea, son muchas cosas, no te voy a hacer un curso de iluminación aquí, pero que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir una softbox u otra. Lo normal es tener varias softbox. Aquí también tenía unos strips, que son una franja vertical, que no he sacado porque sería aún más cosa que enseñar, ¿no? Pero lo importante es que tú veas un poquito lo que más te gusta, ¿no? Ten en cuenta también que aquí estoy en interior. En exterior hay una lucha que se llama el viento. A más grande el softbox, más riesgo de caída de tu equipo y necesidad, para evitarlo, de ayudantes que van a cortar esa opción agarrando el pie de fla o ayudándote, lo que sea, ¿no? O sea, tenlo en cuenta. Pero era importante para mí que presentara de un golpe cuatro tipos de iluminación, aunque había dos, cinco con el bol, ¿vale? Realmente había dos que eran similares, que eran los dos Beauty Dish, pero te da una pequeñita idea. Así que
Espero que este video te haya gustado, pero primero mil gracias a Arturo Maceda de Social Arte. Apúntate a su canal si aún no lo ha hecho. Él sabe muchísimo más que yo, pero sigue mi canal, ¿eh? No te largues solo ahí, no vuelvas más, por favor, ¿eh? Muchísimas gracias a Juan de Foto Estudio Valencia. Te recuerdo, si tú pasas por aquí, no dudes en alquilarle el estudio. Muchos fotógrafos han impartido talleres aquí, como Rebeca Saray, como Antonio Garci, como Gustavo... ¿cómo se llama? Gustavo, ¿cómo se llama? Pomar, eso, Gustavo Pomar. Saludo, maestro. Perdona, Gustavo. Y más, ¿vale? Entonces, no dudes en alquilarlo si pasas por Valencia. Así que muchísimas gracias a ti por ver el vídeo. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Hay un botón por aquí, también una campanita. Si das a la campanita, recibirás un aviso cuando suba un vídeo nuevo. Mi sitio web, erigibo.com. Mis cursos de fotografía en vídeo, erigibo.com/cursos online. Cualquier pregunta, puedes dejar un comentario debajo. También te dejo un enlace a mis equipos en Fotoca. No te olvides, si compras con ello, donde pone voucher, tú pone FTK-Givo, como te pongo en pantalla, y recibirás un regalito con tu pedido. También te dejo enlace de todo lo que he probado de KF Concepts, San Marc y los Flash Westcott, y también más enlace afiliado y un enlace de mi cuenta PayPal y Bizum en caso que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao.